El año 2020, sin duda alguna, fue un año que jamás olvidaremos por los golpes que recibimos. Sin embargo, siempre hay tiempo para hacer valer la cultura y la tradición. Y de hecho, fue una temporada en que la isla brilló por sus costumbres. Entre esas se destaca la celebración de la Semana de la Emancipación Raizal, un evento que de costumbre se lleva a cabo por lo alto. Aún así, el 2020, con todas las dificultades, no fue una excepción, pues esta se realizó de manera virtual y fue transmitido por el canal regional Teleislas. La tradición isleña brilló también por lo alto en la red de eventos gastronómicos de Colombia, RECO. Este año, por el reconocimiento de Lucy Trigidia Show como el personaje del mes, por dar a conocer lo mejor de la gastronomía en la cultura y en la comunidad. La cocina, yo creo que yo fui en la cocina. Entre las enseñanzas que dejó nuestra sección este año está la historia de cómo llega una de las frutas más disfrutadas en el archipiélago, el breadfruit. La historia de su llegada fue impartida por el historiador Edward Newell. Trinidad y Tobago, donde estaba el asentamiento de las colonias inglesas que producían sobre todo caña de azúcar, para producir azúcar. Y de ahí, de Jamaica, llegó a San Andrés. Gracias a este mismo hombre aprendimos que el preciado coco, que le agrega tanto sabor a nuestras comidas, tampoco se vio desde siempre en la isla y que llega luego de la cosecha del algodón. Al igual de hacernos entender que los raizales somos navegantes por vocación y que nuestras habilidades en la pesca son innatas. Entre las noticias motivadoras está la aprobación de dos proyectos de danza, una de teatro, un programa de Navidad, dos de presentación cultural y musical por el Ministerio de las TIC para San Andrés y Providencia, luego de la convocatoria para concursos sobre proyectos audiovisuales en el sector cultural que fueron presentados por el canal regional Teleislas. Ese anuncio lo dio a conocer la gerente de la entidad, Emiliana Bernard Stevenson. El canal regional Teleislas resaltó también este fin de año el talento isleño a través del arte escénico, como una forma de intervenir en la expresión de las actividades que durante esta época de pandemia y aislamiento no ha sido posible visualizar. Y por último, el artista Jiggy Drum se hizo notar a través de sus redes sociales dedicando la canción Do Something, en donde expresó que rendirse no debe ser una opción en momentos de dificultad, y menos la negatividad. El positivismo y las ganas de renacer deben ser una prioridad. El camino no será fácil, pero tampoco es imposible superarnos.